encontramos en el Paseo Los Mogotes. Este paseo está alejado unos 2,5 kilómetros aproximadamente del centro de Capilla del Monte. El paseo está compuesto por una quebrada natural surcada por el río Dolores, que viene del dique El Cajón, el espejo de agua artificial. Esta quebrada es uno de los sectores principales de escalada en dos modalidades, escalada deportiva y escalada clásica. Tiene aproximadamente unas 350 vías de escalada en esas modalidades que les mencionaba. Es un sector de importancia mundial. Esta formación data del terciario, es una formación, una de las formaciones más antiguas dentro de lo que es Argentina, de gran importancia también geológica, compuesta principalmente por un tipo de roca denominada granito, que en este caso sería el granito metamórfico, que es un tipo de granito que fue sometido a mucha presión y temperatura, que generó la fundición de los minerales que la componen, y por ende terminaron formando una amalgama, ¿sí?, de tres minerales, la mica, el cuarzo y el feldespato. Acá nos encontramos en el Paso del Indio, que tengo a mis espaldas. Es un estrecho paso de origen natural, hecho más que nada surcado por el agua y también originado cuando se creó, digamos, naturalmente esta quebrada. Y bueno, cuenta la leyenda que en la llegada de los españoles, las comunidades aborígenes de la zona, denominadas Come Chingón, fueron embestidos en este lugar, en esta quebrada, fueron rodeados, y ellos utilizaron este paso angosto para escaparse, ya que ellos al no tener vestimentas ni atuendos pudieron pasar eficazmente, y el español quedó atrapado con sus armaduras. Por lo menos eso cuenta la leyenda acá de la zona.